Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Compartiendo Sabores, el programa de la Escuela de Pastelería Profesional de Salta. Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir todos los sabores de la pastelería de nuestra provincia. Del 14 al 24 de julio se realizó en la ciudad de Catamarca la 46ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la feria artesanal y de emprendimientos productivos más importante del norte de nuestro país. Durante los 10 días que duró esta feria, la recorrieron más de 500.000 personas, donde pudieron apreciar las artesanías, los lugares turísticos que ofrece Catamarca, los productos que allí se cultivan y, por supuesto, un importante show gourmet. Nuestra escuela fue invitada a participar de este gran show gastronómico con un producto elaborado por nuestros compañeros Mercedes Herrera y David Velázquez. Allí estuvieron nuestras cámaras. Vamos a compartir imágenes de esta importante feria. Todos nuestros pequeños productores están exponiendo acá, está todo Catamarca, se expone en esta fiesta, en realidad en dos fiestas, en el Poncho y en la Expo Productiva, que se realiza en septiembre, del 8 al 11 de septiembre. Son las dos fiestas donde podemos exponer todo lo que es nuestro potencial, tanto turístico como productivo. Nuestros productores tienen la posibilidad de que más de 1 millón de personas pase frente a su stand y ellos ofrecerle sus productos, productos que son únicos por su calidad, por lo natural que tiene y por las pequeñas producciones. Entonces ellos trabajan en una producción totalmente artesanal para poder vender y ofrecer en esta fiesta. Entonces lo que usted consume acá es algo sin agroquímicos, sin ningún tipo de aditivos, ¿me entiende? Entonces es lo que hoy está buscando la sociedad. De la organización de la fiesta del Poncho y también de la Escuela de Pastelería de Catamarca para participar en este evento y la verdad que bastante entusiasmado. Un postre muy especial. Sí, lo bautizamos como Nina Wilka, que significa la flor del fuego. Constaba de una mousse de mandarinas con nueces caramelizadas, una base de bizcocho de algarroba negra y un baño de chocolate blanco con cedrón. Una nueva presentación más, una de las tantas del mes, pero hermoso representar junto a Mercedes a la provincia y más allá de la Escuela de Pastelero, tratar de que el nivel de la pastelería en Salta siga elevando los niveles hasta llegar a un máximo esplendor. Cada vez que nos invitan de cada provincia o de cada pueblo, hacemos las averiguaciones pertinentes antes de presentar un producto, utilizar la materia prima de la región, incrementar nuevos sabores en un producto y crear una nueva receta.
de show gastronómico que nosotros permitimos que nuestros municipios puedan mostrar su comida, sus productos típicos, y que hoy se sume una provincia vecina como Salta a este espacio, en esta fiesta que es catamarqueña pero que ya tiene una identidad regional, para nosotros es una inmensa alegría y un gran honor de tener a chefs salteños aquí en este espacio gastronómico. La verdad que y trabajando conjunto junto a nuestros chefs, la verdad que es una para mí una sorpresa porque no me habían comentado, así que una grata alegría. Este espacio donde veo que han preparado algunas cosas con mandarinas y con algarroba, que es un producto típico nuestro del norte, donde el algarrobo es la planta, el árbol para la región, la verdad que me encanta. Y estas son las cosas que permite el turismo, ¿no? De disfrutar, de compartir, de intercambiar e integrarnos con nuestras cosas. Estamos doblemente contentos y orgullosos por la presencia de ustedes acá, y espero que les haya gustado y que hayamos sido un buen anfitrión en el marco del show gastronómico que nosotros lo tenemos a cargo en la Escuela de Pastelería Catamarca. Durante estos 10 días de la feria vamos a estar a cargo coordinando las acciones del show gastronómico, donde desfilan los chefs, los cocineros, los pasteleros de Catamarca, del interior y sobre todo de acá de la capital, pero en este caso muy especial. No quiero redundar en la explicación, pero estamos muy contentos con la presencia de ustedes en ese marco tan lindo del show gastronómico, donde pusimos en evidencia nuestra riqueza que tenemos cultural, pero también de la parte de la gastronomía y la pastelería, donde usamos nuestros productos autóctonos que muchas recetas nos unen, Salta, Catamarca, todo el noroeste, en este caso la harina de algarroba, los frutos, los licores, los dulces, en fin. Así que estamos hermanados no tan solo en este noroeste, sino también por nuestra gastronomía y la pastelería. Soy un convencido de que las grandes cosas se logran a través de la unión y el trabajo en equipo. Y yo creo, digamos, que con la invitación que nos ha hecho el compañero Ramón Albarracín de la escuela y del sindicato de pastelería acá de Catamarca, a la escuela de Salta, la verdad que no estamos muy contentos, muy orgullosos, un honor para nosotros y toda una responsabilidad poder estar por primera vez en este Festival Nacional Internacional del Poncho, demostrando lo que más sabemos hacer, ¿no? Productos, materias primas, con materias primas elaboradas, con materias primas de nuestra provincia, como el cedrón, como la harina de algarroba, en fin, la mandarina. Así que creo que las palabras de elogio de la Secretaria de Turismo, tener la posibilidad, que no se da muy a menudo, de tener un saludo fraternal con la gobernadora, la doctora Corpazzi, y bueno, y diferentes funcionarios de esta querida provincia, a nosotros esas palabras nos alientan y nos motivan a seguir, ¿no? Con este desafío que es trabajar en nuevos productos, en nuevos emprendimientos y en nuevos eventos, como en este caso el Festival del Poncho. Estamos integrando provincia, no solamente turísticamente, sino que a través de la pastelería, como en este caso, a través de un producto bien elaborado, podemos de alguna manera integrarnos aún más y bueno, por supuesto, en este Festival del Poncho, que para nosotros, como te dije, ha sido todo un honor y una responsabilidad. Esperamos haber cumplido, obviamente, con toda la expectativa, bueno, de todos los catamarqueños, así que bueno, agradecidos y bueno, estaremos siempre dispuestos donde nos abran las puertas a nuestros profesionales pasteleros de Salta. Segundo bloque en nuestro programa y llegó el momento de compartir los ricos sabores de la receta del día de hoy. Manuel Tusa, profesor de nuestra institución, nos enseñará a realizar unas simples pero muy ricas masas finas. Presten mucha atención. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy les voy a presentar unas riquísimas masas finas, también se las denomina masas húmedas. Vamos a empezar por pionono, ¿sí? Pionono de vainilla y un pionono de chocolate. Acá tenemos los ingredientes.
huevos, azúcar, la miel, la harina y la esencia de vainilla. Bien, vamos a poner a batir y de un mismo batido lo vamos a separar en dos. Incorporamos los huevos, el azúcar, la esencia y vamos a incorporar la miel. Obviamente a la miel le dimos un toquecito de microondas para que se ablande. Es muy importante eso para que ayude a despegarse del bol. Bien, lo vamos a llevar a batir y luego lo vamos a llevar a horno a 240, 5 a 6 minutos. Bien, acá tenemos el batido. Nosotros lo revisamos si llegó a punto letra. Este es el punto letra. Un hermoso batido. Vamos a dividir la mitad y la otra mitad lo vamos a hacer de chocolate. Muy bien. Vamos a tamizar la harina. Y con la ayuda de la espátula lo vamos a mezclar en forma envolvente. Es muy importante. Muchas veces también se puede hacer con un batidor. Pero ¿qué ocurre con el batidor? No podemos despegar bien todo lo que nos queda al costado del bol. Esto nos va a ayudar a despegar de ambas partes y lo vamos a colocar en la bandeja la mitad. Luego vamos a hacer el mismo procedimiento para el chocolate. Teníamos la otra mitad, que es el chocolate. Lo vamos a tamizar, obviamente cacao amargo con la harina. Esto nos va a permitir que nos quede grumito y con la ayuda de una espátula vamos a lograrlo desarmar. También de la misma forma lo mezclamos en forma envolvente, evitando que queden grumitos de harina y de cacao. Colocamos la otra mitad. Muy bien, lo vamos a llevar a horno a 240 grados. Mientras tanto, yo acá tengo uno ya listo. Lo vamos a desmoldar. Muy bien. Bien, acá tenemos el pionono. Lo vamos a desmoldar. Lo vamos a dividir. Vamos a pincelar las partes a donde vamos a incorporar una crema para que se vayan penetrando muy poco almíbar con licor. Vamos a hacer una crema chantilly y la vamos a variar con dulce de leche,
con frutos rojos. Acá, primer paso, incorporamos la crema de leche con la azúcar común y lo vamos a llevar a batir por unos minutos. Siempre en cuando hay que tener en cuenta de no batir de más porque se nos va a cortar. Un minuto antes, un segundo antes, incorporamos la esencia de vainilla y dejamos de batir. Muy bien. Aquí tenemos la crema montada, consistente para poder trabajar. Vamos a incorporar un poquito de crema para fruto rojo y otro poquito para dulce de leche. Muy bien, lo vamos a dejar separado. Mientras tanto, yo aquí voy a ir haciendo un arrolladito para poder llevarlo a frío rápidamente. Muy bien. No necesitamos cargarlo mucho con mucha crema. ¿Por qué? Porque si no, la masita húmeda van a ser muy relajante. De esta manera lo vamos a enrollar con mucho cuidadito, cosa que no se nos rompan. Bien. Y por otro lado, voy a rellenar para hacer unos cuadraditos. Con la ayuda de una espátula vamos a lograr . Es muy importante el uso de espátula pequeña para pequeñas decoraciones. Muy bien. Lo vamos a llevar al frío previamente. Mientras tanto, vamos a mezclar fruto rojo con la otra parte de crema para aplicarlo en el chocolate, en el pionono de chocolate, perdón. Y si falta, le agregamos un poco más de crema, siempre dependiendo del color, al gusto que sea necesario. Hay que tener en cuenta que los frutos rojos también contienen azúcar y la jalea. La densidad que tiene es muy dulce. Siempre hay que tener en cuenta una pequeña porción suficiente. Vamos a rellenar también y voy a dejar un poquito para hacer unas decoraciones de terminación. Muy bien. Todo lo que queda en los costados, eso después es retirado. Muy bien, lo llevamos a frío unos minutitos. Muy bien, después de media hora de frío, vamos a preparar la otra parte, que era de dulce de leche con crema chantilly.
Muy bien. Ahora vamos a continuar. Vamos a incorporar en el pionono de chocolate una capa muy fina. Lo vamos a tapar. Le vamos a poner una capita también fina por arriba. Después lo vamos a decorar con nueces. Y lo vamos a cortar un cuadradito. Siempre y cuando retirando todos los bordes. Y les voy a demostrar también unos cortecitos de dulce de leche. El arrolladito, que también lo vamos a cortar. También lo vamos a pasar por jalea. Lo vamos a pintar. Yo ahora les voy a demostrar de una unidad, así como también ya la tengo preparada. Lo voy a colocar en el plato. También se puede hacer con coco y con chocolate en rama. Acá tengo crema en la manga. Vamos a hacer una pequeña. Muy bien. Y lo vamos a llevar a donde yo ya tengo una presentación. También se puede hacer variar con diferentes presentaciones y le vamos a colocar una nuez. Muy bien. Y acá tenemos el de fruto rojo, que le vamos a agregar una cereza. Y también vamos a hacerle una figura. Lo vamos a incorporar en el plato donde ya tengo todas las masitas decoradas. Todas estas variedades se pueden realizar con masa fina y mucho más. Por ahora le presento estas riquísimas masas húmedas. Por cualquier duda se pueden consultar aquí en el Sindicato de Pastelero San Juan 375. También lo esperamos que se comuniquen por Facebook. Muchas gracias, hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Chao. Así hemos llegado al final de nuestro programa. Les recuerdo que esperamos sus sugerencias y comentarios siempre en las redes sociales que figuran al pie de pantalla. También pueden hacerlo al 432-0502 o visitarnos aquí en San Juan 375 de lunes a viernes de 9 a 21 horas. Los esperamos dentro de 7 días, siempre aquí por la señal 4 de Express. Chao, chao. We'll be right back.